consistent. Esas son algunas de mis plantas que estoy trasplantando porque ya se están haciendo grandes. Tengo frijoles. Estos son cherry tomatoes. Y esta es una fruta portuguesa que uno de mis clientes tiene una planta en su casa. Y me dio a probar. Y son buenas. Se llaman Fresenia, Fresaria, something like that. Son muy buenas. Parece Chinese lanterns cuando están maduras, pero pequeñitas. No sé si las han visto. Cuando ya maduren, voy a enseñar. Ok, por ahora eso es todo. Y como no tengo las tacitas donde trasplantar, tuve que usar estas tacitas, miren. Estas puse a buen uso, porque ahorita no va a haber fiestas. Así es que estos son mis frijoles. Estoy trasplantando ahorita. Y así estamos. Hasta luego. Estos que están aquí son mis... no recuerdo el nombre exacto, pero son unos tomates que son como morados. Se me olvida el nombre. Pero son sabrosísimos. Es mi tomate favorito. Esto es desde el año pasado. Les conté que uno de mis clientes tiene un jardín como parte de su terapia. Y su esposa siembra de muchas cosas. Son portugueses ellos y tienen un jardín muy grande. Y ellos me dieron a probar estos tomates morados. Si alguien sabe el nombre, me puede dejar el nombre porque no recuerdo ahorita. Pero yo sembré muchos. Ella me dio las semillas y aquí están. Están muy saludables las plantitas, pero estoy esperando que el clima afuera se ponga un poco mejor para poder ya plantarlos en la tierra, porque se me están haciendo grandecitas ya. Y por fin ahora pude traer mis plantitas afuera. Y aquí estoy ya plantando mis, estos son los green beans, que son frijoles. Y vamos a continuar con los tomates, ajos y chiles. Así estamos. Terminando de plantar, ya les puse fertilizante. Ahora necesitan agua porque se me están marchitando. Ya están algunas de las flores que tenía adentro colgando. Y a ver cómo queda. Tengo ajos, frijol, tomatillos chiquitos y los tomates morados, que son los que me gustan mucho ahora. No los había probado, pero son sabrosos. Y aquí estamos con mis ayudantes. Parece que va a llover ahora. Tuve que apurarme a sembrar porque si no ya no iba a poder este día.
sonido de los pájaros se oye muy bonito. Se quedó ya en mi jardín después de un día de lluvia. Estaba lloviendo todo el día. Tenemos un amiguito que nos está visitando. Estos son chickadees.